Sin duda que hay toda una comunidad de jóvenes y no tan jóvenes que aman esa rama de la cultura pop que se llama el manga, el anime. Y pues para muestra un botón, estos chavales, buenos días, ¿cómo están? Felicidades, feliz año. ¿De dónde son? De Tampico. De aquí, de Tampico. Los veo muy animados tomando... A ver, joven, tú que eres el patriarca de todos estos chavales, eres el chavorruco, ¿cómo estás? Bueno, no, dicho sea con todo respeto. ¿Qué pasó? Hola. Sí. Oye, amigo, no, con todo respeto, ¿cómo estás? Muy bien. Felicidades, feliz año. No, igualmente para todos los que ven tu transmisión. Muchas gracias, amigo, síguenos en Tilde. Oye, desde hace mucho que me encargaron esta nota, no había visto la cantidad de seguidores suficientes como para hacerla, y hoy vale la pena... Porque veo que vienes con un grupo de amigos que son una veintena, una docena de muchachos. Sí, aproximadamente una veintena. Sí. Y pues tú sabes, ¿no? Siempre estas épocas sí. Son épocas en que se reúne la familia. Sí. Pues venimos de Poza Rica aquí a ver a la familia de Tampico. Oye, qué bien. Y nos venimos aquí a ver en el ayuntamiento esta exhibición de Dragon Ball, ¿no? Todos son parientes. Somos parientes y somos fanáticos de Dragon Ball. De Dragon Ball Z. Dragon Ball ha trascendido las generaciones, ¿cierto? Sí, así es. Oye, y ahora ya hay una nueva producción referente a Dragon Ball Super. Oye, sí, ¿verdad? ¿Qué tal está? Pues de hecho, al principio se vio como que la temática iba a ser diferente, pero sí. Pues sin embargo, como siguen siendo los personajes del universo de Dragon Ball Super, sí. Pues la verdad que nos ha envuelto. Vénganse, ¿no? Todos para acá. Vengan y acompañen a su pariente, que es quien nos puede ilustrar respecto de la tendencia y del gusto de los chavos. ¿Esto ha contribuido a que las nuevas generaciones también sigan a Dragon Ball Z? Sí, así es. Es de alguna manera como una herencia. Órale. Porque te diré que pues los que vimos las primeras, los primeros capítulos, sí. Como que teníamos ese gusto, ¿no? Por la caricatura, y entonces vienen las nuevas generaciones, sí. Y como que es algo que va pasando de generación en generación. Tenemos algunos objetos en casa, ¿no? Sí. De la caricatura. Sí. Cosas por el estilo, y eso es lo que ayuda, ¿no? En ocasiones, ¿tu nombre es? Omar Buzarch. Gracias, Omar Buzarch. En ocasiones, cuando se hacen remakes o se hacen nuevas versiones de personajes, de historias más bien, ya sea en el cine o en el dibujo animado, de personajes, precisamente... que hicieron historia o que cautivaron a toda una generación, puede que no dejen satisfechos a quienes formaron parte de los orígenes de esos personajes, o por lo menos de unas generaciones posteriores. En este caso no es así. De pronto hay cosas que no te suenan lógicas. Ajá. Porque hay una lógica dentro de la misma historia, ¿no? De la trama de la historia. Sí. Donde tú dices, por ejemplo, ¿no? La fuerza del maestro Orochi, sí. Era muy poca. Sí. Entonces él no se puede igualar a otros de los guerreros Z. Claro. Y en Dragon Ball Super lo vemos peleando al mismo nivel. Eso es algo que no tiene lógica. Oh. Pero se los disculpamos porque estábamos ávidos de ver más. De Dragon Ball. Akira Toriyama nos cumplió. Sí, está muy bien. Tú sabes bastante del anime y sobre todo del creador de Dragon Ball Z, ¿no? Más o menos, ahí nos hemos informado. ¿Tú crees? ¿El anime ya superó o igualó, para no ser tan ambiciosos, al número de seguidores que tiene, por ejemplo, los personajes de Marvel o DC Comics? Me atrevo a decir que sí, sí es algo equiparable. ¿Por las nuevas generaciones? Sí, sí, así es. Es mucha la influencia. La tendencia en televisión era observar todo lo que venía de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero últimamente no solo es la televisión la que marca tendencia, sí. Sino que también es el internet. Oh. Y entonces a través de internet es que el anime se ha hecho famoso también. A través del internet. Así es. ¿Esto implica todo un mercado de diferentes productos? Sí, sí. Conlleva toda la mercadotecnia alrededor, ¿no? Claro. Así es. ¿Quieres enviar saludos a Poza Rica, Veracruz? Claro que sí. Un saludo para toda la gente de Poza Rica, Veracruz y del estado de Veracruz que nos están viendo. Claro. Viniste acompañado de tus familiares, ya nos dijiste. ¿Cuántas personas son? Los que viajamos de allá de aquella región de Tuxpan y Poza Rica. Hacia acá, hacia Tampico. Fuimos aproximadamente unos 16
18 personas. Órale, ¿se vinieron en tour, en un turismero especial? ¿O caravana de coches, ya en sabes? En una caravana, ¿qué tal está la carretera de allá para acá? Muy fea, en muy malas condiciones. Malas condiciones, sí. ¿Esto en cuanto al estado de la infraestructura y en cuanto a seguridad pública? Pues sí vimos presencia de algunos elementos policíacos en la carretera. El operativo Guadalupe Reyes, ¿cuántos días van a estar aquí? No, de hecho nos retiramos el día de hoy porque hay que regresar a trabajar. Hay que regresar a trabajar. ¿Viniste con tu esposa, tu novia? Ella es esposa de mi primo. Esposa de tu primo y todos ustedes parientes. Pues les agradecemos bastante que hayan venido al sur de Tamaulipas, a tierras tamaulipecas, a pasar las navidades y el fin de año con sus familiares aquí. En esta latitud de la República Mexicana y ojalá no la hayan pasado tan mal con todo y este friecito que nos cayó el día primero del año, ¿no? No, pero nos cayó bien, ¿eh? Lo estábamos esperando también. Qué bueno. Que tengan un feliz retorno y gracias. Gracias a ti. Muy hasta amable, Omar. Hasta luego. Pues estamos viendo el furor que causa esta cultura del anime entre la juventud y los no tan jóvenes. Esos personajes fueron instalados atinadamente en la explanada de la Presidencia Municipal de Ciudad Madero y vienen padres de familia que formaron o forman parte de esa generación primera que vio...